Bueno, pues nosotros estamos, ¿cómo se llama aquí? No, San Isidro. Estamos en San Isidro, Sainalto. Es la segunda vez que, o la tercera vez, ya que venimos a buscar a la mamá de Lupito y al papá de Lupito. Y venimos otra vez y no están, oiga, no están. Para la gente que sigue nuestra página, nuestro canal, nos dicen que lo traen en Guadalajara en sus terapias. Nosotros veníamos a traerle un mandado. ¿Hay uno, Pascual? ¿Sí es Pascual? A ver. Bueno, aquí está llegando el papá, pero la mamá nos dicen que anda. ¿No te vas a bajar, Master? Sandrita Mercado, ¿cómo está? Buenas. A ver cómo estoy saliendo al aire, Sandrita. ¿Cómo anda el hombre? ¿Viene la chamo o qué? Órale, no, pues venimos a. A ver cómo está saliendo, mi Peter, chécame. Venimos a buscarlo, oiga. ¿Cuánto se lleva? ¿Cómo sigue Lupito? ¿Andan en Guadalajara? ¿Cuándo se fueron, oiga? El 26. El 26, hoy estamos a 3. No, pues ya tiene, ¿eh? 8 días ayer. 8 días. Ayer el otro día hemos venido a buscarlo 2 veces, ¿no le dijeron? Sí, me dijo la niña, es que ese día andamos en Sain. Ándele. Luego mi señora pues se fue para allá y luego como tenemos a mi papá en Zacatecas, pero antier se murió y ayer lo sepultamos. ¿A quién, oiga? A mi papá. Oh, no, pues mis condolencias. Oh, fíjese nomás, Dios mío de mi vida. No, pues aquí está, vea, paisano, se acaba de morir su papá. Ya vi que lo tenían mal, ¿verdad? Sí, casi duró 2 meses allá en Zacatecas. ¿Y de qué murió, oiga? Disculpe. Pues de un paro respiratorio. De un paro respiratorio. ¿Cómo se llama su papá? Emiliano Aldaba García. Don Emiliano Aldaba García. No, pues descanse en paz. Estoy hablando del gran poderoso, del gran arquitecto del universo. Pues estoy en Francisco y Madero, Sainalto, paisas. Yo vengo. Es San Isidro. Pero es San Isidro de Murillo, ¿sabes? Estoy en San Isidro, en Sainalto, Zacatecas. Él es el papá de Lupito. No, pues cuánto lo siento, la verdad, créame lo que sí supimos que estaba mal y que ya se lo habían traído un poquito mejor, ¿verdad? Si no se había dicho usted la última vez. La última vez, sí. Y de repente se puso malo. Sí, se puso otra vez malo. Es que se le acaba la fuerza porque hace como, ya casi como 10 años, le dio un embolio. Entonces ya a causa de eso se le vino, como que le dio otro y se le acabó la fuerza. Ajá. Entonces, a veces en las madrugadas amanecía orinado y ahí le dio una fuerte neumonía. Entonces por eso fue que lo internaron y tenía oxígeno y lo entubaron, no sé qué tanto le hicieron. Y no, pues antier falleció. Ah, que las cosas. ¿Cuántos años tenía su papá ya? Tenía 73. Todavía joven, ¿verdad? Sí, estaba joven. Toda joven. Cuando le dio el embolio, todo trabajaba bien, andaba macizo el hombre. Más que de ahí para acá se atrasó. O sea, las enfermedades entran así, ¿verdad? Sí, se entran rápido y ya no sale. Bueno, pues para quien está siguiendo nuestra página, nosotros estamos con el papá de Lupito. Nos dicen que ya tiene 9 días en Guadalajara, están en sus tratamientos. Mire, yo vengo. Le han mandado un apoyo. Nomás déjeme esculco porque yo solo me robo, ¿eh? Yo solo me robo. Yo solo me robo. A ver, Peter, ayúdame. A ver, esos billetes azules. Mira, mira, tanto me robo yo solo que no son ni azules. Dáselos esos. Cu Estos cuéntelos, viejo, porque a mí las cuentas me gustan claras. ¿Cuánto es eso? que son 1,000 pesos. Esos 1,000 pesos se los mandan los hijos de mi compadre Juan Rincón. Es Juan de Dios y Rafa. Rafa y Chachi. Ellos viven ahí en Sombrerete, viven ahí por la calle Candelaria. Me miraban el día de antier y me dicen: Chago, ¿cuándo va a ir con Lupito? Le dije: Yo voy el miércoles. Yo voy el miércoles y le mandaron ese dinerito, 1,000 pesos. A mí las cosas me gustan. A mí no me gusta andarme por las ramas, viejo. La verdad. Y este otro dinero, a él sí cuéntaselo, Lupito, está joven.
Pues si vienen los ladrones, está joven él, se defiende. Agárrate un palo y un garrotazo. 2, 4, 6, 8, 10, son 1000. 200, 400, 600, 800, 2000. 1200, 400, 600, 800, 3000. Cuéntenos usted. Dicen que el dinero y los chismes se hicieron para contarse. Ramona Murillo, pues aquí estamos entregando nosotros este de ayuda. 3 mil pesos, ¿sí? 3,000 pesos, sí. 3,000. Más 1,000. 4,000. Esos 3,000 se los manda un compa. Ay, luego se enojan porque no me sé los nombres. Pero le dicen, creo el enterrado. ¿En serio? Compa, el enterrado. Ya estoy entregando su dinero, mi rey. Ahí está, vea. Le digo, si algo le gusta a Chago Ramos, son las cuentas claras. Que me critiquen por lo que quieran. A final de cuentas, me vale madre todo a mí. Pero su dinero ahí está, viejo. ¿Eh? ¿Mi enterrado? Sí, enterrado, creo me dice. ¿De dónde es? A ver, yo sepa, Dios sabe, para dónde sea. En serio, ahí les manda 3,000, ¿eh? Ya se los entregué. Y aquí están, mire. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Y ojalá nos sigan apoyando porque todavía va para largo. Pues ahí nos traen que lo operan y que no lo operan y puros chequeos y vueltas y es un gastadero. Pero es necesario. Es necesario. Como que el niño va desarrollando, va para arriba. Y les agradezco a todos. Y ahí está a los hijos de mi compadre Juan. Ahí ya entregué su dinero también, Chachín. Rafa. No, nomás son dos, Juan de Dios y Rafa. Son hijos de mi compadre Juan Rincón. Ahí están los 1,000 pesos. Así, los mismos billetes que me entregaron, los mismos que le estoy trayendo. Los traían metidos aquí en el chiquito, en la bolsa. En esta bolsita, no, dije, se me tiran mangos. ¿Verdad? Así es que yo ya estoy cumpliendo. A eso vine especialmente, le digo. Ya con era 3 vueltas con hoy. Me urgía a mí esto. Sí, no, porque el dinero es canijo. El dinero es canijo, ¿eh? Eso sí se lo digo. Y ya hasta, mire, hasta descansé. Hasta descansé, maestro, pues lo traen el chiquito metido en la bolsa. Están pidiendo el número de WhatsApp, yo lo puse ahí, pero... Ahí está, mi número de WhatsApp es ese, 433-103-3630, paisa, ya está para que vean el apoyo. A él sí se lo contamos porque está nuevo, ¿verdad? Que vean, ya las personas de la tercera edad, como ustedes me lo han dicho, paisa, ahí no, porque está canijo, pues no se defienden. Llega un mal hora y ya ve. Están a la orden del día esos infelices. Pero bueno, yo ya le entregué. Ustedes saben en qué lo utilizan para el bien de Lupito. Que quede claro, ¿eh? Sí. Ahí está, paisa. Ustedes díganles a la gente. Está bien, ¿no? Pues muchas gracias y que nos sigan apoyando. Porque como quiera, les digo, esto va para largo. Y pues se hacen muchos gastos. Tan solo la vueltota para allá. Y luego vienen y luego a los 15 días otra vez. Y pues mucho gastadero. Ándele, ahí está Manuel González, dice, bien hecho, Chago, dice, felicidades, así yo soy, igual, dice, me gusta, gracias, eso me da para arriba. Miren, paisas, es que la neta, sí, mandan ustedes su dinero con todo el esfuerzo, y luego para que se lo ingue uno, pues como que también está cañón, ¿verdad? Yo por eso yo le doy gracias a Dios, a mi San Judas Tadeo, que tenemos muchísimo trabajo, y nosotros de ahí nos movemos, gracias a Dios. Lo que aportan ustedes en el chupe chat. En el super chat. También agradezco a toda la gente que me sigue a través de mi canal de YouTube. Y les digo y reitero una vez. A Santiago Ramos le gustan las cosas claras y transparentes. Su dinero se le está entregando. Yo ya me libré de esta. Por hoy. Ya la libré. Master, ¿cómo ves las cosas? ¿Cómo se hacen? Mi ternurita. Buenas tardes a todos. Así debe de ser, Chago. La transparencia es importante. Así que, pues. Quítate la máscara para conocernos bien. También desenmascárate. Sí nos conocemos. No, pues, lo mismo. Es importante la transparencia para que vean aquí los paisanos que son los que le echan ganas y gente de buena voluntad. Que lo que ellos apoyan se pasa a la persona que lo necesita. Y luego esa parte para un niño, Master, que ve cómo está su rostro, que ojalá y Dios quiera los cirujanos plásticos pues hagan un excelente trabajo y que esté bien, o sea,
Pues imagínate, fregar a un discapacitado, una persona con discapacidad, y ver a un niño, pues no es tener perdón de Dios, la neta. Así es, esperemos que tenga buen provecho todo esto y que el niño, pues como dice él, siga avanzando, siga creciendo y su problema se remedie. Que los especialistas sobre todo le echen ganas ahí en ese sentido y eviten tantas vueltas, porque pues la verdad sí está lejos. Tedioso. La persona, la mamá, el niño, ir tan lejos, pasar pues todo ese tiempo viajando y sobre todo allá moviéndose, entonces sí es complicado. Mi número de WhatsApp, 433-103-3630, ese es mi número de mi WhatsApp. Peter, ponte acá, mijo, que chillo, ahora andas indispuesta. ¿Qué traes? Dice, saludotes a Viviana. Bueno, mi enterrado, yo ya cumplí, viejón. Muchas gracias. Yo le quiero dar infinitamente las gracias porque ayudan a nuestra gente. No es de mi municipio, es de Zainalto, pero ustedes que no son ni de estos municipios siguen ayudando a nuestra gente. Yo agradezco a todas las personas que hacen posible todo esto sin conocerme a mí. Conocen mi voz. Al Peter sí lo conocen. Al papá de Lupito, pues lo han visto también. Y yo doy gracias a Dios y a mi San Judas Tadeo por la confianza que siguen teniendo en esta página. Y esto es para ayudar a la gente más vulnerable, lo he dicho yo. Aunque luego me andan mentando la madre porque no ayudo a toda la gente. Es imposible. También Dios nos pone a quien Él decide. No, yo no decido, siempre lo he dicho yo. Así es que, Peter, que chille. Ahí está. Échele ganas, viejón. Sí, muchas gracias. Y échele ganas, mis condolencias. Sí, pues hay que echarle ganas. ¿Qué más? La vida sigue. ¿De qué andamos? La vida continúa. Sí. Desde San Isidro, Zainalto, Zacatecas, México, para el mundo. Desde las afueras de la casa del pequeño Lupito. Yo ya cumplí por hoy. Paisas, buenas tardes. Compartan nuestras transmisiones. Esto es lo que se hace por el bien de los más necesitados. Buenas tardes. Vámonos, yo voy hasta el otro extremo de Sombrerete. Voy a entregar otro apoyo. Gracias a ustedes. Unas blusas, no sé qué tanto voy a entregar ahorita, pero ahorita voy. Mañana estoy en el vecino municipio de Vicente Guerrero. Caramba, gracias a Dios porque tenemos harto trabajo. 433-103-3630. Amarre su perro, nega. Es que se lo traía, me traía chicoteado. Y lo ya está ahí. Agárrenlo del cuello, ¿no? Ándele, sí, por favor. Sí, nomás, es que no ladra. No. No. Nomás llegó y me agarró el hijo, el ancho. Nomás viera cómo me traía. Por eso qué bueno que llegó usted. Ya no me podía mover. Gracias, Ya suéltelo. Que al cabo ya no me bajo. Buenas tardes, Marilena Barbosa. Oiga, también mis más sentidas condolencias. Acaba de morir el profe Praxedis Barbosa Sandoval. Fue secretario del ayuntamiento en la administración de... ¿De quién? ¿De quién? No se nos corta. De Castañeda. De Juan Pablo. De Juan Pablo Castañeda. Muere.